Welcome to Venus Romani Music Channel. Subscribe to channel and remember that all my videos Nivamp will have subtitles. Use them. Bienvenidos al canal Venus Romani Música. Suscríbanse al canal y recuerden que todos mis vídeos tienen y tendrán subtítulos. Aprovechenlos. Continuamos con la serie de vídeos de la historia de la música. Y aquí es donde comienza el origen a criterio de Daniel de Verdades Incómodas y a la vez mi esposo, de la mejor música de todos los tiempos en cuanto a calidad y composición. Si bien Bach nació en 1685, lo usamos como musicalización en este video, ya que nos fue muy difícil encontrar música sin copyright de esta época, por lo que yo, Venus, decidí presentar al señor Bach como una buena opción. Sepan disculparnos. Música del Renacimiento. Escuela flamenca. Es en la región flamenca, en los Países Bajos, donde, por su desarrollo económico, la polifonía recibió un mayor impulso y alcanzó su máximo esplendor entre los siglos XV y XVI. Los músicos de Flandes pronto se distinguieron por una técnica de contrapunto excelsa y una inspiración cuasi divina. En poco tiempo, esto se vio reflejado en una mayor influencia por parte de los músicos flamencos en todos o casi todos los centros musicales de Europa. Donde había polifonía se podía encontrar a un músico flamenco. Esto se vio, además, potenciado gracias a la edificación de enormes catedrales en donde fue creada una gran cantidad de Schola Cantorum. Ya para finales de siglo XV, apareció en la escena musical un gran personaje, de quien se dice salvó a la música polifónica de los designios del Santo Padre, Josquin des Presidente. Aunque de nacionalidad francesa, vivió desde muy joven en Italia. Con su estilo cautivó a más de uno, mostró gran maestría en el manejo del contrapunto e hizo uso del semítono. Se dice que Despres escribía tan solo cuando le daba la gana. Algo raro en su época y el comienzo de una gran libertad para los compositores. Música renacentista francesa. La chanson, música de tipo coral que desembocará en el madrigal. En él destacan Pierre Taignant, Clement Hanekin y Claude Legeune. Las peculiaridades de estos compositores son el enorme brillo y fuerza rítmica que dan a su música un carácter enormemente extrovertido. Se distinguió por tener realismo expresivo, describe la naturaleza y resalta la expresión del texto. Uno de sus exponentes es Clement Hanekin. Escribió una de las canciones populares llamada Laute. Esta melodía describe escenas de cacería, cuadros de batalla, parloteo de mujeres y el ir y venir de la gente de los mercados. Lo describe como si quisiera pintarlos en un fresco para mostrar en la vida común. El canto de la reforma religiosa se aplica a melodías de canciones populares y se utiliza para el servicio religiosos en donde intervenían grandes grupos de personas. Juan Calvino utilizó ese canto masivo al unísono y lo armonizó a cuatro voces. Música renacentista italiana. La música italiana se vio condicionada por el papel que ocuparon los compositores flamencos como Adriano y Jaert y sus discípulos que trasplantaron el estilo polifónico holandés. En menos de un siglo, Italia reemplazó a los Países Bajos como centro de la vida musical europea. Existían dos tipos de formas musicales. La frótola, que era un tipo de canción estrófica, silábicamente musicalizada a cuatro voces, con esquemas rítmicos marcados, armonías diatónicas y un estilo homófono con la melodía en la voz superior. Tiene varios subtipos como la barcelleta, el capítulo, el estrambotto, etc. Se solía ejecutar cantando la voz superior y tocar las otras tres voces a modo de acompañamiento. Sus textos eran amatorios y satíricos. Sus principales compositores fueron italianos. La lauda, contrapartida religiosa de la frótola, se cantaba en reuniones religiosas semipúblicas a capella, o con instrumentos que tocaban las tres voces superiores. Era en su mayor parte silábica y homófona, con la melodía en la voz superior, llamada música. Música renacentista inglesa.
En la música del Renacimiento inglés, se destaca el compositor William Vick, quien desempeñó un papel crucial en la música de clave. Otro compositor de alta relevancia es John Dowland, compositor de espléndidas y reconocidas melodías para laúd. Música renacentista alemana. Durante el siglo XVII, Alemania vivía la Guerra de los 30 años, el Sacro Imperio Germánico a cargo del emperador Felipe II y de su hermano Fernando I, enfrentaba una guerra contra el protestantismo en Alemania, por tanto las artes en Alemania sufrían una fuerte represión por parte del clero antes y durante la guerra. Entre otros, no era permitido componer en alemán, sin embargo se dio la paz de Westfalia, por la intervención del cardenal Richelieu en la guerra, y las artes florecieron en Alemania. Entre los primeros compositores en destacarse están Esaias Reusner, Johann Pachelbel y Heinrich Schütz, aunque estos no escribieron la música religiosa en alemán. Uno de los primeros en componer en alemán fueron los organistas Johann Sebastian Bach y Diederik Buxtehude. Música renacentista española. Como en las letras, el siglo XVI es también el siglo de oro de la música española. Destacan las obras de los compositores Tomás Luis de Victoria, Cristóbal de Morales y Francisco Guerrero. Entre las obras más importantes del Renacimiento se destacan El cancionero de Palacio, música de la corte de los reyes católicos, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, El cancionero al Andaluz, los libros en cifras para vihuela de Alonso Mudarra, los compositores Luis de Narváez, Gaspar Sanz y el madrigalista Juan de la Encina. No se pierda la sexta parte de la historia de la música. Suscríbete y dale like.